vamos a meternos al mar, pero como estamos nosotros tres solitos, nos vamos a llevar esta bolsa, se los voy a mostrar, miren, aquí. Nos llevamos este bolso y en el bolso nos estamos llevando absolutamente todas las cosas. Por ejemplo, los móviles, las llaves, todas las cosas importantes, porque al final este bolsito es un flotador, ¿vale? Va así, enrolladito, y tú lo cierras y te lo llevas. Nos vamos a llevar esta tabla para que vaya el niño y vamos a pasar de un lado de aquí, del mar, al otro lado por una piedrecita. Así que vamos. Casi todas las playas aquí en Andalucía tienen este caminito, ¿vale? Que tú vienes de la playa y llegas como aquí al final, te quitas la arena o las piedritas, aquí le dicen chino, y luego ya sigues andando por este caminito de madera o de concreto. Y ya te vas al coche y no hace falta que te metas con los pies llenos de arena al coche. Si vienes a esta playa, pues puedes encontrar muchísimas actividades que hacer aquí y simplemente te metes en las páginas web o cosas que hacer en Playa Burriana y puedes encontrar un sinfín de opciones para que disfrutes solo o con la familia o con los amigos, y está increíble. La playa es recomendada, es de chinos, no es de arena, de chinos o de piedrecitas súper chiquititas. Y lo bueno
o lo super guay es que no quedas todo lleno así de arena, no quedas todo embadurnado. Y bueno, nada, infinitas opciones, la verdad, tiene parque de niños, es vigilada, es una playa bandera verde y está increíble. Y aquí yo he hecho actividades de kayak, de paddle surf, de, ¿cómo se llama? El que vuela, para sailing. Y la verdad, súper recomendado. Tienes kiosquitos, tienes luego el paseo este marítimo, que tiendas de todo tipo, artículos de todo tipo, y la verdad es que es súper, súper recomendado. En Nerja podemos disfrutar, justamente abajo del balcón de Europa, esta playa que se llama Calahonda, y luego más adelante tenemos a la playa que les voy a grabar un video porque es súper bonita. Pero lo guay es que miren, si voltean, si subes la cámara, podemos ver el balcón de Europa justamente arriba, y unas vistas súper increíbles. Y además que este paseo que estamos en este momento, no sé, yo creo que si lo disfrutas así tanto como yo, con pasión y con cada detalle de aquella época de hace años, está de verdad, no sé, te enamoras más de Nerja, te enamoras de Andalucía, te enamoras de aquí, de Málaga. Se pueden venir a quedar una semana, un fin de semana, da igual, pero hagan un buen recorrido de la zona porque está genial, de verdad, y súper recomendado.
comentarles rápidamente que si te vas a Google Maps, ¿vale? No aparece la playa, pero aparece como Playa El Salón. Realmente estamos entre Playa Cala Honda y Playa El Salón. Simplemente abajo del Balcón de Europa, caminando por el paseo tan bonito que tienes y ya llegas. Otra de las playas a venir a conocer es Playa El Chucho. Miren la tranquilidad de esta playa, allá está mi hija. Y nosotros estamos aquí pues terminando de organizar las cosas para entrar al mar y conocer. Cuando llegamos entramos como por la parte de allá, a esta altura más o menos, y la playa tiene muchísima piedra. No me gusta la piedra, pero
donde hay playas increíbles que son de piedra. Y bueno, esta es una buena opción, la verdad. Está súper bonita. El agua se ve hiper cristalina. La verdad es que está muy guay. Ahorita les digo si se les recomienda o no. Estamos aquí en el medio del océano, en Nerja, disfrutando de la playa El Chucho. Así que, nada, una playa súper guapa. Estamos, miren, estamos bien lejos de la orilla. Y a este punto podemos disfrutar de unas arenas exquisitas. Así que sí tiene arena esta playa y pueden venir a disfrutarla perfectamente cuando quieran en familia. El agua es súper cristalina, la verdad, está increíble. Estamos cerca de la orilla y miren la tranquilidad del mar. O sea, súper recomendable. Estamos ahora mismo en un mirador entre Playa Torrecilla y Playa Chucho. A ver si les grabo aquí. Esta es Playa Chucho, que acabamos de estar aquí, ¿vale? Y aquí está, vamos a ver si se logra ver. Esto de aquí es Playa Torrecilla. Pero lo guapo de aquí es que, de hecho, lo vimos, que hay medusas, ¿vale? Pero medusas gigantescas. Y aquí, pues te lo dije, en este cartel informativo. Y pues la verdad es que está guay. Miren la cantidad de especies acuáticas que podemos encontrar. Así que si vienen con un snorkel, hacen un buen recorrido y pueden disfrutar de todo esto. Está súper guay, la verdad. Miren qué bonito este sitio. Estamos ahorita mismo en, esta es la playa Torrecilla, ¿vale? Y aquí hay sitios para comer, tienditas, y miren lo que encontré. Una belleza, una obra de arte. Está súper bonito, ¿vale? Esta playa, la verdad es que está bastante ambientada. Aquí en Nerja. Ay, miren, esto tiene arenita, pero súper fina, piedrecita, pero súper, súper finita. Y el mirador donde les mostré está allá que vengo. Estamos disfrutando así Nerja por completo. Yo creo que una de las primeras veces, porque esta parte no la habíamos explorado. Y está increíble, y esas escaleras, o sea, la propia obra de arte, que esas cosas a mí me encantan. Y la zona está súper bonita. Esta playa no vinimos, pero bueno, ya está bueno de playas por el día de hoy, por este video. Así que lo vamos a dejar allí. Un punto final para el video del día de hoy es esta plaza Tutti Frutti, demasiado mona, que vine a conocer porque nunca había pasado por aquí. Pero nada, despedirme, de verdad, invitarlos a que sigan el canal de YouTube, promocionen el turismo local, promocionen cada una de las cosas que yo les mostré. Gente que está aquí trabajando muchísimo, incentivarlo, o sea, eso está increíble, así que apoyen muchísimo, de verdad. O sea, cuando vengan, disfruten de Nerja, conozcan las cosas. Si vienen a uno de los sitios que les mostré, pues digan que han venido por el video mío, que eso, pues estoy súper encantada y feliz de ayudarles y compartir esas experiencias con todos ustedes. Miren qué bonito. Vamos a ver si se logra ver. Ahí está. Muchas gracias por estar allí. Recuerda suscribirte, deja un comentario con las cosas que más te gustó y nos vemos en un siguiente video.